al programa de la Patagonia Sur Sur. Esta semana, última semana, viendo todo el material que dejó la región sur de Chile a través de la Expo Gama, que es esta exposición ganadera muy importante del sur de Chile, donde pudimos ver la importancia de la ganadería bovina en las razas Hereford, que están trabajando hace muchísimos años para lograr llevar genética argentina al territorio chileno. Por un problema, por otro, quizás en algún momento problemas de que no se cerraban los papeles con el SENASA, últimamente el SAC que no autoriza y los animales siguen en cuarentena. Una cuarentena que ya deja de ser cuarentena y lleva muchísimos meses animales preparados, alimentándose con excelente sanidad, pero que no se logra llegar a un acuerdo para cruzar los animales con genética argentina, los animales nacidos en Patagonia, una región libre de enfermedades, con productores muy competitivos, con cabañas prestigiosas en la República Argentina, con productores de primer nivel del lado chileno, que están haciendo bien las cosas más de 10 años, pero que no se logra poder concretar pasar animales. Pero que el guanaco va y viene, porque lo único que diferencia en esta región, en el sur de Argentina y de Chile, es un alambrado. Y nosotros mismos, que vivimos en Tierra del Fuego, del lado argentino, para poder venir del continente, tenemos que viajar por las rutas chilenas e ingresar a las rutas argentinas. Digamos, esta zona es muy integrada. Creemos desde el programa que alguna vez se va a poder integrar toda esta zona. Después estuvimos viendo todo el gran material, el potencial que tienen las razas carniceras, ovinas, en la región sur. Estuvimos hablando con muchos productores y también una nota que llamó muchísimo la atención, el jurado brasilero en la pista chilena. También vimos el potencial que tienen las razas ovinas laneras con proyección regional como la raza Corridel. Y también estuvimos recorriendo la región sur a través de personas que hablan de turismo, porque aquí es muy importante las Torres del Paine y toda la región turística de la zona. Esta semana vamos a poder charlar con dos referentes muy importantes de la raza Corridel en la región sur de Chile. Aquí comenzamos último programa desde la Expo Gama, Punta Arenas, sur de Chile. Excelencia y liderazgo en la raza Merino. Estancia y Cabaña Los Manantiales. La más ganadora en lo que va del siglo XXI. Pico de Salamanca, Chubut, Patagonia, Argentina. Vimaleu SRL, fábrica de alimentos balanceados, todo fabricado en la Patagonia. Atención y acompañamiento al productor, garantía en calidad. Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Bueno, mi nombre es Peter McLean, yo soy administrador de la estancia El Trébol y el plantel Tremac. Ubicado en la comuna de Río Verde, en Isla Riesco más precisamente, aproximadamente a 90 kilómetros al noroeste de Punta Arenas. La ruta natal es hacia el interior. ¿Qué razas tenés? Nosotros tenemos Corriel, en el Trébol yo manejo tres predios de la familia, la base siempre es Corriel, hago algunas cruzas terminales en las ovejas de menor calidad, digamos, para aumentar un poquito como tenemos buena pastura y destetamos y dejamos corderos un par de meses, esos corderos cruza tienden a tener una mayor ganancia final, así que Vigor Híbrido nos ayuda un poco. ¿Cómo te fue este año en la pista? Bien, estamos conformes. Sacamos la gran campeona hembra pura de pedigree, que siempre para nosotros es importante, trabajamos y tenemos más éxito en las hembras normalmente.
Reservado campeón carnero, también digamos importante. Y en los borregos anduvimos un poquito más flojo, pero bien, contento con lo que tenemos. La primera línea estaba muy fuerte, así que estaba difícil meterse ahí. Darle mérito a las otras cabañas que progresaron mucho, sobre todo Avelina este año anduvo muy bien, así que las felicitaciones para ellos, porque la verdad que tuvieron 4 o 5 animales en la línea de borregos, que es un mérito y es una sensación muy linda, así que la verdad que me imagino lo contentos que estarán. Y bueno, no campeonaron, pero estuvieron cerca y con ese número de animales adelante es una cosa de tiempo nomás, así que los felicito. Y creo que fue una exposición linda porque todos tenían material, todo el mundo estuvo metido ahí, la mayoría estuvo metido en la pelea, así que fue interesante. Somos pocas cabañas, pero hay calidad, así que eso es lindo. Gran campeona hembra, Pura de Medellín, Expogama 2020, para el animal número 43 del plantel El Trébol. ¿El ovino de Magallanes tiene un sello propio ya? Yo te diría que sí, hay una línea, por lo menos en Corriel hay una línea interesante. Me parece que tenemos mucha calidad, hay buenas lanas, hay buenos cuerpos. Creo que me ha tocado la suerte de ir a jurar a Perú, a Uruguay, estuve en el Congreso Mundial en Australia jurando los animales esquilados, pero revisé animales. No hay muchas exposiciones con una punta como la de acá. He estado en Gallegos tiene también un gran nivel, pero para hacer 5 cabañas creo que es meritorio. Traemos muchos animales, hacemos un esfuerzo grande. Creo que sí, creo que también le puedes preguntar a la gente que viene de Gallegos y probablemente te van a decir que hay una primera línea muy interesante acá, así que creo que sí, creo que estamos trabajando bien. Nos faltan algunos detalles, nos falta trabajar con datos, que es un tema muy importante, que estamos al debe. Como presidente de la Corriel ahora estoy tratando de que avancemos en ese sentido. Y bueno, nosotros estamos tomando datos hace rato, pero todavía no tenemos mucho con quién compararlo. Y hay una cabaña que es Chañarcillo, que empezó con esto hace como 3 años y están avanzando, pero ellos están empezando. Entonces vinieron a mostrar sus animales, vinieron a competir, que me parece excelente. Y ellos están con ya datos más duros, digamos. Así que el progreso que han tenido en 3 años se nota y es atractivo ver eso y, bueno, seguir los pasos de ellos en realidad, que si bien no tienen esa calidad, pero están trabajando en una forma seria y progresando muy rápido. Así que creo que hay mucha gente en Magallanes interesada en la oveja y de todas las razas y metiendo plata en genética. Yo creo que veo un buen futuro para la oveja en Magallanes en general. El Congreso Mundial en Perú, ¿ustedes van a estar como asociación presentes con animales? ¿Cómo van a estar hablando? Mira, ese es un tema más bien de cada cabaña. Yo creo que no, a mí me interesaría ir, pero hay que ver la logística, es complicado. Tenés que hacer cuarentena acá, cuarentena allá, tienes que tener un lugar o alguien con quien dejarlo o mandar a alguien. Tiene su costo, necesitas un predio para tenerlo, comida. Entonces hay que pensarlo bien y ver qué factibilidad tiene eso. A mí me interesaría mucho, nosotros tenemos la posibilidad de ir. Entiendo que la zona sur de Argentina está trabajando en eso para poder ir también, pero eso está en pañales. Y sería interesante, me parece que sería muy lindo que pudiéramos ir los dos países a competir allá. Yo creo que yo fui a jurar ahora a Puno en invierno y hay mucho corriel allá. O sea, no es llegar y hay corriel y hay buen corriel, hay muy buenas lanas. No va a ser fácil, no va a ser llegar y ganar si uno lleva un animal acá, de ninguna manera. O sea, hay muy buen animal allá, hay un par de cabañas muy fuertes y hay mucho productor pequeño que gasta plata en animales. De hecho, nosotros ahora tenemos vendido 4 animales a un pequeño productor del Perú que invierten mucho en genética, tienen muchos premios ellos en las exposiciones, premios en plata, en camionetas, en tractores. Entonces hay mucho input del mundo minero y de las municipalidades para...
Entonces, claro, hay interés en comprar genética. Perú hoy en día es el nuestro mayor comprador en pedigree. Así que desde que se abrió el tema, bueno, el día que se abra Argentina va a ser un poco lo mismo para ustedes, digamos. Así que si bien va a ser competencia, creo que es sano que nos pasa a nosotros, que tenemos una sanidad buena, entre comillas, y nos cuesta traer genética a otros lugares porque no nos autorizan. Entonces, que ellos tengan la opción de traer de más países me parece muy bueno. Para comunicarse con la producción, ya sabe, patagoniasursur@yahoo.com.ar o nos siguen en las redes sociales, por ejemplo, en YouTube, donde usted puede ver todo este material y todo el material del año 2020, y nos encuentra como Patagonia Sur Sur Oficial. Hasta el próximo bloque.